¿Qué tal? Usted está viendo un programa especial de Canal 15 UCR en donde hacemos televisión con sentido. El próximo martes 25 de septiembre se estrena la película Dignidad, un filme costarricense y por eso hemos invitado para que nos acompañen el director Andrés Chávez y la actriz protagonista de este filme, Kiki. Vamos a conversar primero Muy con Andrés. Eh, bienvenido y gracias por aceptar, aceptar la invitación. Gracias. Gracias a vos, Ronald, por la invitación también. Eh, bueno, faltan eh, pocos días para, sí. para el estreno. Supongo que hay mucha emoción después de un largo proceso, como son todas las películas. Uh -huh. eh, y esta no es tu primera experiencia. No es la primera, pero sí fue la más eh, de más larga duración de producción. Son exactamente un año y cuatro meses desde que se ideó la idea se nos de, comenzó a crear el guión hasta que se termina la edición entonces todo el año 2017 absolutamente esos 12 meses fue, estuvimos en, en producción fue el año de la producción y principios de este año fue ya la, la postproducción lo que fue la edición de la película eh, Te has mantenido muy, muy activo por uh -huh. bastantes años, ¿no? Sí, 10 años, hace 10 años me independicé. Esto significa que yo antes colaboraba mucho con otros eh, grupos de, para hacer cortometrajes, documentales. Y ya desde el año 2007 dije, voy a hacer mi primer cortometraje y ahí empecé a estrenar uno por año. Y has hecho cortos, has hecho documentales, mediometrajes. Videoclips también. Uh -huh. ¿Y este es tu segundo largo? Es mi segundo largo, sí. Uh -huh. Tal vez, eh, repito, le cuento, es el más extenso, por hora y media de duración que tiene este, esta película. Y sí me ha absorbido demasiado. Tanto es así que el año pasado no pude estrenar nada. Yo estaba como imbuido en esto. Y mucha gente hasta pensó que ya nos iba a salir el proyecto, pero era que yo sí estaba muy metido en eso. Ahorita continuamos hablando de la carrera tuya. Vamos a presentarle al público a Kiki. Así la conocemos como Kiki. 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 Es el nombre artístico de ella. Y sí. eh, sos peruana, ¿no? Soy peruana de nacimiento y me he criado aquí en Costa Rica, uh -huh. desde muy pequeña. Y eh, tu trayectoria está muy marcada por la música, ¿entiendo? Sí, en general el arte siempre ha estado en mi vida. Mi papá es músico, es productor. Mi mamá también cantaba cuando estaba viva y yo de, amo la música, componer, es todo. ¿El ambiente artístico te es muy familiar? El ambiente artístico es muy familiar, aunque por el hecho de que mi papá es también músico, me he mantenido un poquito ahí, como que hago mi música y todo, pero no uh -huh. me mezclo mucho con ciertas cosas. ¿Y cómo llega una chica que está más metida en el, en el campo musical, incluso <laughs> con tu carrera de solista? Sí. ¿verdad? A las cámaras y lleva una, una película? Pues, ¿qué te digo? Para mí fue un golpe de suerte porque nos presentó un amigo que teníamos en común. Eh, yo no conocí a Andrés, fui al estreno de Fresa y Cereza. Este, y bueno, me encantó su trabajo. Entonces decidí pues, darme la oportunidad <laughs> y trabajar con Andrés, que la verdad no me he arrepentido ni un solo minuto. Uh -huh. no, ¿No tenías como.? Mucha experiencia en frente a cámaras, solo eh, algunos no, cortos. Al, o... Algunos comerciales, digamos, en, en algún momento hice, eh, pero nada como un largometraje, ¿verdad? Este, Tal vez que alguna tarea de alguna persona conocida, alguna cosa así, pero nada tan, tan profesional. Uh -huh. Más adelante, Kiki, vamos a hablar del, del personaje que interpretás y otros Perfecto. aspectos interesantes. Genial. Andrés, antes de entrar en materia eh, propiamente de la película. Uh -huh. Eh, y continuando un poco sobre tu trayectoria, eh, ¿cómo, ¿cómo han sido estos 10 estos años de, uh -huh. de producción? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentís como director? Eh, ¿Sentís que has alcanzado un grado importante de madurez? En fin, sí. eh, ¿cómo recoges todas esas experiencias de cortos, de mediometrajes, de documentales y de una película, largometraje, en dignidad? Correcto, Ronald. Obviamente uno empieza de forma muy empírica, es porque es como seguir una línea, una pasión que yo desde muy niño yo quise, me, me llamó mucho la atención las cámaras, quise dedicarme a esto. Uh -huh. le, le digo fue una forma muy, digámoslo así, por una pasión nada más. Muy natural. Muy natural uh -huh. y eso fue cuando yo empecé a adquirir la experiencia ayudando a otra gente, fui camarógrafo, fui sonidista, fue un, de esos eh, aguatero, ¿no? Uh -huh pero sí ya cuando eh, dije yo yo puedo escribir un, una historia y puedo buscar eh, hacerla entonces mi primer cortometraje que se llama el mensajero del año 2007 eh, era una producción que carecía de todo de todo no teníamos camarógrafo, no teníamos computadora no teníamos actores habíamos de demasiadas ganas eso que usted llama sus amigos entrañables para que le ayuden eh, y se hizo ahí una situación eh, muy divertida y todo lo demás pero sin embargo yo quería que quedara bien. Entonces uno se ponía muy exigente y todo lo demás, ¿no? Y quedó bien, sorpresa, quedó muy bien. Mucha gente lo vio y decía, qué interesante ese, ese, ese cortometraje, siga adelante. Y en eso siga adelante, siga adelante. Ya he decidido, yo había estudiado publicidad, pero estudié un poco tarde lo que fue el periodismo y de ahí brinqué a la licenciatura en realización y producción audiovisual. Entonces adquirí el conocimiento teórico, pero para ese entonces yo ya tenía, a mi haber, Cuatro cortometrajes y dos documentales, uno, por cierto, había ganado un premio. Uh -huh. Entonces, eh, me ayudó mucho, obviamente, sí, la teoría de la materia y ya como que me centré mejor a, a la producción. Entonces, uh -huh. me animo, diez años después, dije yo, bueno, ya es hora de hacer algo más grande y fui incrementando el tiempo. Un corto de 23 minutos, un corto de 32, un medio metraje de 50, un medio metraje de una hora y le tocó ya a Dignidad. Ser el primer proyecto que dura hora y media. Y prácticamente nunca has tenido pausa. No, nunca. O sea, has he he estado... tratado de estrenar, digámoslo así tres producciones ni mías, en este caso dignidad sería la cuarta, se han estrenado mmm, grandemente. O sea, en el Magali, en el cine, fresa y cereza, dos pasos adelante y ahora le toca a dignidad. Tuve un medio metraje que se estrenó en el Centro de Cine, que fue también una experiencia muy bonita, verdad, estrenar sí. en ese, en ese ámbito. Estamos conversando con Andrés Chávez y Kiki, eh, el director y la protagonista de la película Dignidad, que se va a estrenar este próximo martes 25 de septiembre en el cine Magali. En el segundo bloque vamos a conversar con ellos más sobre, sobre los aspectos de producción de este nuevo filme costarricense. Ya regresamos. Del nuevo filme costarricense que se estrena este martes 25 a las 8 y 30 de la noche en el cine Magali. Kiki es la actriz protagonista. Sí. Contanos del de personaje que interpretas. Bueno, Inés es una chica muy inocente, es muy dulce y se enfrenta a un mundo muy corrupto en el cual tiene que pues ver si sale adelante o decide quedarse. Uh -huh. ¿Y qué retos te planteó eh, este personaje? Bueno, creo que desde de, 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 el, el... No sé, desde que estoy empezando, digamos, a verlo, el personaje con, con Andrés, pues todo fue un reto para mí, porque jamás había hecho un largometraje. Este, él me ayudó muchísimo a lo que era, pues, planear cómo hacer el perfil psicológico de la chica. Eh, y pues ayer le toca muy duro entonces también eh, volver a vivir ciertas cosas que uno ha vivido y tocar ciertas fibras ahí delicadas eso era algo que te iba a preguntar si sí. si había en algunos rasgos del personaje o de las situaciones algo que te remitiera a experiencias personales pues sí hay ciertas cosas que me que me recordaron a, a mi pasado eh, más que todo creo que es el pasado de muchas chicas eh, que queremos salir adelante de alguna forma y nos toca enfrentarnos y tal vez muchas de nosotras no sabemos todavía cómo enfrentar uh -huh. a ciertas personas y defendernos. Uh -huh. Entonces, en esta película se ve el proceso de una chica que justamente Camila. va uh -huh. madurando y va enfrentándose al mundo. Okay. Eh, y es un momento oportuno, Andrés, para que hablemos sobre la temática de uh -huh. dignidad. Sí. Dignidad simplemente la, la quise enfocar a un mensaje. Pues tiene un mensaje. Aparte esa, dentro de ese mensaje va una denuncia. El mensaje es que la mujer puede sola, puede empoderarse. Muchas veces busca eh, o trata de, de una forma desesperada ver quién, quién le puede ayudar y todo lo demás. Pero he visto eh, que hay mujeres que saben salir adelante. La denuncia también está en la explotación de la imagen de la mujer como tal. Entonces es ahí, por medio de Camila, el personaje que desarrolla Kiki, que contamos una historia y la contamos de la forma, creo que la más común, que es una chica hermosa que tiene sueños y que quiere dedicarse al modelaje. Y es ahí donde donde empieza la historia. Sin embargo, dentro de ese discurso está el mensaje implícito. Y yo quería comentarte de forma anecdótica que yo entrevisto a 10 modelos, cinco jóvenes, cinco que no son tanto, ya medianas, y dos que ya tienen una edad mayor. Y de ahí re, eh, recapitulo todas esas historias que después me sirven como material para hacer el guión. Entonces, creo que es una fotografía, y no solamente de este momento, sino como de varios momentos de, 80, 90 y principios del siglo nuevo, que sí. se dieron ejemplos de modelaje y chicas que tuvieron problemas en el modelaje. Entonces quise plasmar eso en, el, en, en la historia. Y de ahí que, bueno, topar la suerte de conocer a Kiki porque ella, eh, primero, obviamente, con mucha desconfianza del, del proyecto, pero sí. fuimos construyendo el personaje. Sí. Y de ahí que ella me dice, vea que Camila se parece mucho a mí. A mí me sirvió mucho eso porque, desde el punto de vista de dirección, al ella tener la vi las vivencias, puede representarlas también. Uh -huh. Entonces fue muy fluido, además de que como ella es cantante, eh, he trabajado con cantantes en actuación y como que tienen el chip de la actuación incorporados. Entonces son histriónicos de, de naturaleza. ¿Y eso no lo sabías? En no, el intuía. fondo creo que sí lo sabía uh -huh. un poco, la verdad. Sí. Porque uno a la hora de cantar, al menos yo... Eh, vivo lo que estoy cantando, no, uh -huh. no lo canto por cantarlo. Uh -huh. Entonces me doy completamente ahí, igual que en la actuación, digamos, lo que yo nunca había uh -huh. hecho era dar lo mismo que doy con mi voz uh -huh. actuando. Y uno se siente más seguro sea. de trabajar con actores que, que la hacen a la primera, y, y que más bien uno puede exigirles y, y lograr más. Ahora, eh, perdón que, que tengo que mencionarlo porque hay uh -huh. una... Co, protagonista que se llama Andrea Fallas ella uh -huh. sí es una chica que tiene experiencia mucha en las tablas uh -huh. y hace de antagonista, entonces eso sirvió mucho uh -huh. para crear toda la situación, las circunstancias en donde también me la ayudaba mucho a ella y sin embargo ella se puso a nivel de, de, de todo el elenco uh -huh. y, y, y generamos y creamos el personaje, yo lo que le digo a la gente es que Camila, el personaje existe gracias a, a Kiki uh -huh. porque lo hizo vivir Dos... dos eh... Situaciones que se presentan con una película tal y como la, la planteas eh, que pueden ser difíciles, escollos difíciles. Uno es que, eh, como lo decís, es una película que tiene un mensaje muy, muy, muy definido. Entonces, ¿cómo hacer para que ese mensaje llegue de una manera más dosificada y no se sienta como tan... Tan fuerte, Tan claro. fuerte, tan aleccionador no. que le deja al público la oportunidad de extraer sí. ese mensaje. Es conforme eh, vas creando la película, sabes en qué momento querés brindar ese mensaje. Uh -huh. Al inicio, a la media o al final. En este caso, Dignidad trata de esa historia, que puede ser muy lugar común, así una modelo que llega. Se puede parecer a lo que, lo que, lo que querrás, una telenovela o algo así, pero sin embargo, el final de la película, que es el golpe, uh -huh. que es donde se centra todo, es donde se. Aclara el, el, todo, y, todo el, el discurso, ¿no? Correcto. Uh -huh. Y la otra parte que, que me parece también como un tanto riesgosa es que la película plantea una temática que es muy feminista, digámoslo uh -huh. de alguna forma, uh -huh. y está desde la visión de un, de un varón, sí Sí, es cierto. Y creo que tenés que tener plena conciencia de eso. Sí, sí. Y es que, vieres que a mí, sinceramente, me molesta muchas cosas socialmente. Me molesta que pase una persona y, y toque el pito del automóvil cuando ve a una chica, una chica en la calle. Me ha pasado mucho. Yo que salgo a almorzar eh, ahora, y pasa eso, va una chica guapa y me ha pasado con actrices eh, también que son muy lindas y en la calle estamos filmando y, y gente hace eso, ¿no? Ajá. Eso me molesta mucho, me molesta porque... Yo al menos no fui educado así, uh -huh. mi señora madre me enseñó muchos valores y, y creo que también eso fue lo que a mí me movió para hacer algo, también aportar un, un mensaje, un discurso y crear este, este tipo de material, que, que es el, uno de los primeros materiales que tiene un, un mensaje tan... porque yo, a mí me encanta hacer mucha ficción y contar historias, pero en el caso de Dignidad tenemos una historia representada por una actriz que, que dio la talla y ahí está el personaje vivo gracias a eso. Pues vamos a seguir conversando con Kiki, protagonista de Dignidad, y con su director, Andrés Chávez. Esta película se estrena el próximo martes 25 en el cine Magali. Ya regresamos. Regresamos en este programa especial de Canal 15 UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Andrés Chávez, director del filme costarricense Dignidad, y Kiki, la protagonista de la película. Eh, terminaba el bloque anterior eh, hablando con Andrés sobre la temática, uh -huh. que es muy, digámoslo así, sin haber visto la película, pero como se plantea, muy feminista. O por lo menos eh, el fuerte de la denuncia va por ese lado. Como mujer, ¿cómo, ¿cómo la valoras? Yo más que feminista para mí es humanista, porque, eh, ¿cómo te digo, tal vez el término para mí, feminista, eh, pues lleva a otras cosas. En este caso simplemente es un ser humano uh -huh. eh, que, y que tiene que, que luchar, aprender a vivir y aprender a empoderarse, ya sea, en este caso es una, es una mujer, Camila es una mujer, pero... Y se topa con otras mujeres también que, que le quieren poner el pie, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ella tiene que simplemente luchar y, y creo que tiene un mensaje muy bonito. No no es un mensaje de pelión para nada, ¿verdad? Sí, <laughs> pero sí remite mucho, obviamente, a la, a la realidad eh, la, eh, social Totalmente. Que, que vivimos, ¿no? Totalmente. O sea, que la, que la gente podría sentirse muy identificada, principalmente las mujeres. Sí, totalmente. Porque digo, porque... Digo, cuando digo feminista, no me, eh, lo que me refiero es eh, eh, que desde el punto de vista, sin haber visto la película, sí. de las situaciones que enfrentan las mujeres a diario, de las dificultades que tienen, que probablemente la mayoría de los hombres no enfrentamos. Uh -huh. Sí, eh, para mí sí es una realidad, como usted dice, que las mujeres la tenemos un poco más difícil que, que, algún, que los hombres en, en general, Tal vez no todas, sino todos. Pero sí, esta película justamente toca esos temas sensibles de la sociedad. No solo actual, sino para mí es un tema realmente eterno, uh -huh. ¿verdad? ¿Crees que vaya a generar algún tipo de polémica? No tanto polémica, lo que quiero es que, se, que trasciende el mensaje. Porque el, el ingrediente diferenciador de esta receta es que Dignidad también tiene una denuncia de la agresión a la mujer por parte de la mujer. Porque eso también fue de la investigación que yo hago, sal de ese dato. Eso me da pie a crear el, el antagonista de la historia, uh -huh. la mala de la película. Porque se ha, eh, muchas personas que, a las cuales este, les había comentado me decían: Mira, es que vas a hacer una película de la agresión hacia la mujer de parte de un hombre. Eso, eso no es nuevo. Uh -huh. La película plantea también dentro de toda su estructura una agresión, si no física, pero sí psicológica, por parte de, eh, llamémosla así, su jefa en uh -huh. una figura de poder. Uh -huh. Tan es así que y las cuando, otras chicas también. Y, y otras chicas que se da mucho los celos entre mujeres. Uh -huh. y bueno, eso es un tema de no acabar. Te ocuparemos uh -huh. todo. Entonces, de todos esos ejemplos, eh, que te repito, es el ingrediente diferenciador de, uh -huh. de la historia de dignidad de, de la película, que nos ayuda a contar. O sea, desde un punto de vista, una arista diferente, desde un punto de vista distinto, porque sí se da, sí se da. De hecho, pude hasta preguntar a figuras de gobierno, llámese el INAMU sobre los estudios de la agresión de la mujer a la mujer y creo que no lo conocen, cuando en la práctica, en la vida normal, en la calle, se dan agresiones de todo tipo uh -huh. de mujer hacia la mujer. Entonces dignidad tiene eso. Creo que por ahí puede haber una polémica. Uh -huh. No así quiero yo definir qué es lo que quiera pensar el público. El público le gustará, no le gustará, tendrá un, un buen comentario, un mal comentario. Ya eso es lo que juzga el público. Uh -huh. Uh -huh. Kiki, ¿vos cómo, eh, ¿qué esperas? Que la, eh, cuando la, las personas terminen de ver la película, ¿qué esperas que se lleven? Pues lo que yo espero que se lleven es el mensaje que Andrés nos ha comentado y la esperanza de que uno tiene el poder dentro de uno mismo para salir adelante. Uno puede luchar sin necesidad de atenerse a nada ni a nadie y uno puede salir adelante. Y, y a propósito de, de, de ese mensaje que, que ustedes quieren llevar, eh, es inevitable hablar de las dificultades de hacer el cine en Costa uh -huh. Rica, pero también de que una vez que está hecho, como esta película que ya está terminada, pueda ser vista por mucha gente, los problemas de distribución, de que se mantengan sí. en cartelera. Uh -huh. ya, ¿Ya tenés esa experiencia? Uh -huh. ¿Cómo te preparas para enfrentarla nuevamente? Digamos, saber que, que tal eh, vez sí. todo un esfuerzo de tanto tiempo eh, en una semana se evapora. Eh, es correcto, digamos, en, en la, la experiencia anterior me sirvió mucho para enterarme del tema, porque uno no lo ha aprendido. En este sentido, eh, la colaboración que hice con forma de una película cu cuyo título es como un ángel de, de hace escasos dos, tres meses, me ayudó mucho para saber cómo es que funciona el asunto de la distribución. Ahora, ese proyecto era, repito, una colaboración de Gabo Martínez y, y mi persona, pero ahora sí que Dignidad es como la hija de uno. Entonces, uno sí ya como que ya entendió cómo es el asunto de la distribución y hay que tomarlo con mucha delicadez en el sentido, y también te, te, con, te confirmo, de que lo que va a haber el martes 25 es el estreno. Pero la película Dios Primero entrará en, en cartelera el año próximo. Ok. Entonces, aclarar eso que también vale también la invitación, si fuera el caso, de que los que se puedan apersonar al cine Magalista uh -huh. 25 de septiembre, bien. Ahora, los que no, paciencia, vendrá el otro año ya difundir de, de esta producción en los cines nacionales eh, hasta el otro año. ¿Por qué pasa esto? Porque gracias a Dios hay producción nacional. Uh -huh. Entonces, lo que a mí me aconseja es, si la tiras ahora vas a competir con otras películas. Entonces, esperemos, hagamos filita, me parece muy bien, me parece muy constructivo que se haga cine en este país y que uno tenga también una propuesta también para el público. Entonces, no importa, esperemos. Ya esperé año y ocho meses, bueno, hagámoslo así. La crítica a veces no es tan, eh, tan favorable para las producciones nacionales, también cómo, cómo se preparan para recibir la, la crítica, y en el caso tuyo, que tenés otra carrera paralela, que es la de solista, cantante. Igual que cada vez, yo siento que actualmente, por lo menos cada vez que posteamos una foto, ponemos un mensaje, ya tenemos montones de críticas encima. Entonces, de la misma forma, sinceramente, muy tranquila, eh, yo sabiendo que uno dio lo mejor que no pudo haber dado, y pues al que le gustó, qué dicha, y al que no, está bien, se <laughs> <Está risa> come el problema. Sí. <laughs> también veremos la capacidad de abstracción de cada persona, no sé, ¿Sí? sí. ¿Qué, ¿qué te queda ahí? Depende de tus vivencias también. ¿Qué tan en serio tomás? O, o sea, eh, ¿ya has recibido críticas en el pasado por tus trabajos? Sí, eh, en, en, en ¿te nutrís uh -huh. de ellas? Eh. Sí, eh, Ronald, yo no quiero parecer así como típicamente decir caer mal, pero vieras que uno tiene que mejorarse. Con cada cosa nueva mejora la anterior. Y en mi carrera, específicamente, lo que yo he creado, he recibido muy buenas críticas. Por eso yo me envalentono a seguir con lo que sigo. Y le digo, mejorar lo que está atrás. Dignidad mejoró mi mediometraje anterior. Mi mediometraje anterior mejoró el cortometraje anterior. Uh -huh. Y ahí voy, esa es mi carrera, paso a pasito. Yo no, no, no gozo de gran capital, no tengo patrocinadores, todo lo hago exactamente así, y, y poco a poquito. Y ese es el, el ritmo de, de mi carrera. Yo no espero que venga un Spielberg a darme dinero, pero sí. En Costa Rica podemos hacer cosas buenas, cosas de calidad. Bueno, y, y un, un hombre de radio también hay que decirlo. Y, sí, mi, 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 sí, mi vida es la radio también. Uh -huh. Pues yo digo que hay que rescatar ese trabajo tesonero de Andrés Chávez por hacer cine en un país en donde cuesta tanto hacer cine. Así es que hay que reconocer ese trabajo continuo, ese, esa perseverancia, eh, que ahora se ve culminada con una nueva película, Dignidad. En donde la protagonista Kiki también nos acompañó hoy, y usted podrá verla en estreno el martes 25 a las 8 y 30 de la noche en el cine Magali, haciendo la salvedad de que después del estreno habrá que esperar hasta el próximo año, que es cuando la película se va a poder ver en cartelera. Estamos en Canal 15 UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Siga con nosotros.